Luego de sufrir dos derrotas consecutivas contra Barrio Peralta y Grupo Line, los generaleños visitaron el BN Arena en Hatillo para medirse al equipo local. Un duelo que significaba más que tres puntos, pues ambos se ubican en los primeros lugares del Grupo A en la Liga Premier. Tras el duelo, la victoria se vino para Pérez Celedón con un contundente marcador de 5-2, que genera la confianza al grupo para encarar el cierre de la primera vuelta. En el equipo resaltan la entrega durante el duelo. A pesar de estar por debajo del marcador en dos ocasiones, lograron sobreponerse y manejar el compromiso. Bueno, sí, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos dio la oportunidad del gane. Fue un partido muy, muy, muy cerrado. Estuvimos dos veces abajo y ahí fuimos siempre hacia adelante. Rescato mucho lo que fue la actitud y el accionar del equipo, ¿verdad? Que por momentos no teníamos el balón y parecía como que nos desesperábamos, pero siempre tuvimos la concentración necesaria para salir adelante y darle vuelta, ¿verdad? Ya al final, el segundo tiempo, sería casi perfecto, ¿verdad? Entramos y no, gracias a Dios no nos anotaron y el equipo iba sumando goles y eso nos llenó cada vez más de confianza de que no íbamos a perder, ¿verdad? Gracias a Dios. Empezamos bien, empezamos ganando el primer tiempo, aunque ellos ahí estuvieron encima de nosotros, pero entramos a camerino y el profe nos dijo que teníamos que cambiar la mentalidad y sacar los tres puntos por hoy. ¿Qué hizo el equipo, digamos, para calibrarlo un poco, para volver a la senda del triunfo? No, trabajar, mentalizarnos de que nosotros teníamos buen equipo, como para estar ahí en primer lugar, segundo, y hemos estado trabajando duro para lograrlo. Incluso el sistema del equipo josefino le permitió al guardameta Carlos Arias anotar desde su propio marco, cuando el rival jugaba un sistema de 5-0. Es bueno, aquí el físico uno no piensa, uno está ahí y uno hay veces más estas posiciones. Yo pienso que los porteros muchas veces reaccionamos por reflejo o incluso inercia y nunca pensamos en el físico. Lo primero es parar ni dar una salida rápida y ya después ahí se pide tiempo o algo para reponerse del golpe. Y el gol se lo dedico a todas esas personas que siempre me han estado apoyando, ¿verdad? Mi familia, mi novia, que siempre comentamos y también al trabajo que hacemos con los compañeros. Hay veces nos quedamos y el profe ocupa toda la cancha y nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces nos ponemos a hacer los saques de lado a lado a pegarle en el tubo del otro marco y hay veces practicamos esto, ¿verdad? En el banquillo resaltan la madurez del grupo como una de las claves. Un equipo que no se descontroló a pesar de estar por debajo del marcador en dos ocasiones durante todo el primer tiempo y que supo aprovechar los descuidos en defensa del rival en el complemento para liquidar el partido. No, el partido que estuvo un partido muy reñido. Al principio, el equipo de Hatillo empezó presionando mucho y haciendo muchos movimientos y por ahí nos enredó un poco y nos iban ganando, pero siento que el equipo supo controlar eso y salimos adelante. Bueno, primero que nada, la defensa que hicimos al principio y la presión, fuimos controlando el partido y lo fuimos como digo yo siempre, minando al equipo de Hatillo, lo minamos y a lo último empezamos a despegar en el marcador. Nos hicieron el 5-0 y cayeron en un error y gracias a Dios se nos dio el quinto gol. Con esta victoria los generaleños acumulan 9 unidades y se consolidan en los primeros lugares. La combinación de resultados le permitieron acortar distancias con Hatillo y Borussia. Actualmente el grupo lo lidera Grupo Line con 15 puntos. PZ Futsal se ubica en el segundo lugar con 9, la tercera casilla es para Hatillo también con 9 puntos y en el cuarto y quinto sitio se ubican Borussia Futsal y también San Isidro Futsal, ambos con 8 unidades. Ahora los generaleños buscarán seguir en una racha que les permita amarrar clasificación lo más pronto posible.